Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, estudiantes. Ya estamos activos en este programa radial de Aprendo en Casa, donde te ayudaremos a descubrir tus capacidades de gestor de proyectos de emprendimiento y estarás preparado para el mundo del trabajo. Nuestro programa está desarrollado para los estudiantes de primero y segundo de secundaria del área de educación para el trabajo. Comencemos dando la bienvenida a Fátima y Pedro, compañeros que nos acompañarán en nuestros programas. Hola a todas mis compañeras y compañeros que nos están sintonizando. Es un gusto participar con ustedes en este fantástico programa. Hola, amigas y amigos de todo el Perú. Contento de estar una semana más con ustedes. Además, considera que primero es tu salud y estamos juntos en la lucha contra la COVID-19. Recuerda que debes lavarte las manos constantemente. Si sales, usa la mascarilla correctamente. Mantén el distanciamiento social de 1 metro como mínimo. Evita estar en lugares con demasiadas personas. Así es, debemos cuidarnos y no bajar la guardia. Bien, estudiantes, vamos a dar inicio al programa. Fátima y Pedro, ¿qué aprendimos en el programa anterior? El programa anterior aprendimos a desarrollar la etapa creativa utilizando la metodología del Design Thinking para realizar nuestro proyecto de emprendimiento. Además, aprendimos diversas técnicas que se pueden utilizar en las 5 fases del pensamiento del diseño. ¡Genial! Han estado muy atentos al programa anterior. En esta oportunidad, vamos a hablar de nuestra experiencia de aprendizaje que se denomina elaborar prototipos creativos que promuevan hacia el mundo las riquezas naturales en forma de productos innovadores, con valor agregado, como potencialidades de nuestra comunidad aplicando la metodología del Design Thinking. Nuestra experiencia de aprendizaje la desarrollaremos en 2 programas con distintas actividades, las cuales nos permitirán el logro de aprendizajes aplicando la metodología del Design Thinking o pensamiento del diseño. Para ello, el programa de hoy se denomina Definimos los problemas de los usuarios al empatizar, donde aprenderás a formular el desafío, recoger información para empatizar con los usuarios y definir el problema para promover hacia el mundo las riquezas naturales en forma de productos innovadores con un valor agregado que existen en tu comunidad. ¡Fantástico, profesor! ¿Y qué actividades vamos a realizar para poder formular el desafío y empatizar con los usuarios luego de definir el problema? Buena pregunta, Pedro. Primero, vamos a redactar el desafío. En segundo lugar, trabajaremos con la técnica de la observación encubierta y recogemos la información. Luego, para definir el problema de los usuarios, utilizaremos la técnica de saturar y agrupar. También redactaremos el punto de vista, POV. Y para redactar la pregunta retadora, aplicaremos la técnica de ¿cómo podríamos nosotros? Finalmente, reflexionaremos sobre lo aprendido. ¿Recuerdan en qué consiste formular el desafío o reto? El desafío debe tener como objetivo a una persona o comunidad. Profesor, además debe promover el emprendimiento de productos innovadores con valor agregado. Muy bien, han recordado lo aprendido. Nuestro país nos regala una riqueza natural muy amplia, por lo que nosotros los peruanos debemos aprovechar y valorar la diversidad de su flora y fauna, como las 3.000 variedades de papa, 36 especies de maíz, una variedad notable de ajíes,
granos y raíces andinas que tenemos a nuestro alcance. Lo mejor para cualquier país es entender que la materia prima de nuestros recursos naturales no es la verdadera riqueza. Por ello, es necesario transformar esos recursos naturales dándoles un valor agregado. La industrialización es una visión de futuro que permitirá el crecimiento económico del país y, por ende, de todos los peruanos. En este bicentenario, el Perú tiene el reto de promover una transformación productiva para aumentar la capacidad nacional de dar valor agregado a su producción. Reflexionemos frente a esta situación. ¿Cómo podríamos hacer para promover hacia el mundo las riquezas naturales de mi comunidad en forma de productos con valor agregado? Profesor, he leído que en la región de Madre de Dios se produce una diversidad de frutas como el copoazú, cocona y carambola, entre otras que no son muy conocidas, pero nos brindan gran cantidad de nutrientes. Estupendo, Fátima. Entonces, ¿qué podemos hacer para promover la transformación de la materia prima? Profesor, podríamos elaborar diversos productos como mermelada, jugos, 100% naturales, preparados a base de copoazú, cocona y carambola. Me parece genial tu propuesta, Fátima. Profesor, en mi comunidad, Anta, en Ayacucho, se produce una variedad de tuna en gran cantidad y los pobladores no saben aprovechar. Muchas veces las desperdician. Para evitar esta situación, es importante transformarla en diversos productos como jugos, vinos, helados, etc. Muy bien. Brillantes ideas tienen ustedes. Eso es lo que se desea, que sean creativos e innovadores, y no proponer lo que ya existe. Y los estudiantes de todo el Perú que nos sintonizan, ¿qué opinan? ¿Qué prototipos pueden crear a partir de los productos que producen en sus comunidades? Recordemos que la metodología del design thinking o pensamiento del diseño no inicia con una idea de negocio, sino con un desafío, el cual nos permite conocer los problemas de las personas para luego dar ideas solución a una situación determinada. En el programa de hoy, tu desafío estará redactado en relación a elaborar prototipos que promuevan hacia el mundo las riquezas naturales en forma de productos innovadores con valor agregado. Es importante tener en cuenta las características que tiene un desafío. ¿Lo recuerdan? Además, para formular el desafío, debemos considerar que esté centrado en las personas o localidad y no en el producto. Exacto, Pedro. También sus características, que no deben ser ni muy amplias ni muy limitadas, nos deben brindar alternativas de solución diversas y deben redactarse en forma de pregunta retadora. ¡Excelente! Ahora vamos a presentar un ejemplo de una pregunta retadora. ¿Cómo podríamos incrementar el turismo de aventura para los adultos en nuestra región? De acuerdo a lo presentado en el ejemplo, vas a formular tu pregunta retadora que debe tener relación con promover y difundir hacia el mundo los recursos naturales en productos innovadores y con valor agregado como potencialidades de tu localidad. Es importante que tu desafío esté redactado de acuerdo a las características presentadas. ¡Vamos! ¡Hagámoslo todos juntos! ¡Reloj! En cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aquellos que no lleguen a realizar la actividad, pueden terminarla al finalizar el programa. Profesor, nos ha llegado un mensaje al WhatsApp de Huancavelica. Elmer nos dice que ya redactó su desafío. Elaborar alimentos naturales que ayuden a fortalecer el sistema inmunológico de los niños de mi comunidad. ¡Felicitaciones, Elmer! ¡Vamos por un buen camino! ¡Saludos a los compañeros de la ciudad de Huancavelica que también nos sintonizan! Ya tenemos el desafío redactado. Ahora vamos a desarrollar la fase de empatizar, donde vas a entender y comprender las necesidades y problemas de las personas de una manera profunda, a partir de su entorno. Continuemos. Llegó la hora de iniciar con la primera fase del Design Thinking.
¿Alguien tiene alguna idea de qué técnica usaremos para la fase empatizar? Profesor, para trabajar esta fase podemos utilizar la técnica de la entrevista o la observación. Bien, Fátima. En esta oportunidad utilizaremos la técnica de observación encubierta. ¿Y en qué consiste la técnica de observación encubierta? Buena pregunta, Pedro. La técnica de observación encubierta consiste en observar a una persona o a un grupo de personas sin que se den cuenta, y así descubrir cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, preferencias y comportamientos. ¿Y qué actividades haremos para realizar la técnica de la fase empatizar? Muy bien, ha llegado el momento más divertido del programa. ¡Atentos! Haz un recorrido imaginario por tu localidad y visualiza las riquezas naturales que existen en ella. Luego, realiza un listado. ¿Todos listos? Contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo, profesor! ¡Excelente! Ahora pondrán en práctica su creatividad. ¿Están listos? ¡Sí! Bien. Ahora listen su cuaderno de trabajo y un lapicero, porque realizaremos un modelo de ficha de observación básica. Lo primero que haremos es colocar los datos generales. Pondremos la fecha que realizaremos la observación. Importante anotar el nombre de la persona observada y su ocupación o profesión. Luego, pondremos algunos aspectos, como las siguientes preguntas. ¿De qué manera se realiza la comercialización de los recursos en tu localidad, región o país? ¿Qué recursos de tu localidad, región o país son más consumidos por el mercado internacional? ¿De qué manera el mercado internacional utiliza los recursos de tu localidad, región o país? Profesor, ¿y la técnica de observación básica para qué nos servirá? La observación básica te ayudará a orientarte para el recojo de información. Puedes agregarle otros datos y aspectos que consideres importante registrar. Profesor, entonces ahora realizaré la técnica de la observación básica. ¡Excelente! Y los estudiantes que nos están sintonizando, ¿qué esperan? Elaboren su ficha de la técnica de observación básica. Todos contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Felicitaciones, estudiantes! Lo vienen haciendo muy bien. Ahora debemos anotar o registrar en nuestro cuaderno o en una hoja las actividades realizadas. Luego colocarlas en nuestro portafolio. Así es, Fátima. Estos materiales te ayudarán para realizar la siguiente actividad que irás desarrollando posteriormente. Profesor, ya realicé las actividades y tengo la información. Ahora, ¿qué acciones siguen? Buena pregunta, Pedro. A partir de la sistematización de la información en esta actividad, vas a definir el problema o las necesidades reales de las personas para poder generar idea-solución. Para ello, ¿qué fase de la metodología Design Thinking vamos a desarrollar? Profesor, la fase definir. Así es, Fátima. ¿Y por qué la fase definir? Porque vamos a organizar y sintetizar la información que recogimos en la fase empatizar, lo cual nos permite identificar oportunidades desde las que podemos ofrecer soluciones relevantes para las necesidades y problemas. ¡Excelente, Fátima! Estás muy atenta al programa. Recordemos que tenemos que ir identificando problemas cuyas soluciones serán clave para la obtención de un resultado innovador. ¡Felicitaciones, Fátima y Pedro! ¡Muy buena participación! Para desarrollar esta actividad, vamos a aplicar la técnica de saturar y agrupar. ¿En qué consiste la técnica de saturar y agrupar? Esta técnica consiste en organizar toda la información recogida de la observación que realizaste en la fase empatizar, que nos permitirá traducir aquellos pensamientos y experiencias a objetos visuales y tangibles, que nos ayudarán a identificar los insights o revelaciones. Interesante, profesor. Así es, Pedro y Fátima. Al igual que ustedes, todos los estudiantes del Perú también están con esas ganas de aprender.
Profesor, ¿y la técnica de saturar y agrupar, cómo se realiza? Excelente pregunta, Fátima. Para la realización de esta técnica haremos, primero, la información obtenida de la observación relacionada con la promoción y difusión al mundo de las riquezas naturales en productos innovadores con valor agregado como potencialidades de tu localidad. Escríbelas en tarjetas y pégalas en un papelote o en una pizarra. Segundo, agrupa las tarjetas con la información poniendo títulos como, por ejemplo, riquezas agrícolas, pecuarias, minerales, recursos que más se venden en el exterior, etc. Tercero, recuerda que puedes realizar esta interesante actividad con tu familia. Estupendo, profesor. Me gusta mucho esta actividad. Luego de realizar la técnica de saturar y agrupar, ¿cómo definiremos el problema de manera más precisa? Excelente pregunta, Pedro. Para definir el problema de manera más precisa y clara, vamos a redactar el punto de vista o POV, considerando las revelaciones Insight que surgieron. ¿Y cómo puedo redactar el punto de vista o POV? Tengan listo un lápiz o lapicero y su cuaderno de trabajo. ¡Lista, profesor! Para formular el punto de vista o POV, recordemos que está centrada en una usuaria o usuario específico, en la necesidad que tiene y en nuevas revelaciones que surgen al organizar y sintetizar la información. A esto se le llama revelación o insight. Profesor, ¿y cómo redactaremos el POV? Para redactarlo, debemos realizar una tabla que sea de 2 filas y 5 columnas. ¡Iniciamos! En la primera columna vas a escribir usuario. Aquí va el nombre de la persona o comunidad. En la segunda columna escribirás un signo más, que significa necesita. En la tercera columna escribirás necesidad. Aquí escribirás la necesidad identificada en el mapa de empatía. En la cuarta columna escribirás otro signo más que significa por qué. Y en la quinta o última columna el insight o revelación. Describiremos la clave de la necesidad identificada en la técnica saturar y agrupar. En la segunda fila redactarás tu POV. Se redacta de la siguiente manera. Abre paréntesis, usuario, cierra paréntesis. Necesita, abre paréntesis, necesidad, cierra paréntesis. Porque, abre paréntesis, revelación o insight, cierra paréntesis. Ha llegado el momento de dejar el desafío inicial. Ahora definamos el problema en forma más precisa, considerando las revelaciones que surgieron. Profesor, ya voy entendiendo. Para que nos quede más claro, ¿nos puede dar un ejemplo? Claro, Fátima. Entonces, redactaremos el punto de vista o POV de la siguiente manera. La señora Maribel, de la región Huancavelica, necesita vender frutas que no se descompongan rápido porque no quiere pérdidas en su negocio. ¡Estupendo! Ya entendí. Ahora realizaré la técnica de punto de vista o POV. Profesor, ya me quedó claro. Ahora formularé el punto de vista o POV y luego colocaré en mi portafolio. Así es, Pedro. Compañeras y compañeros que nos están sintonizando, ustedes también formulen el punto de vista o POV. Ahora, ¡manos a la obra! Muy bien. Desde Iquitos, Andrea envía un mensaje de texto donde nos dice que ya formuló su punto de vista o POV, en el cual Mariana necesita consumir vitamina C porque quiere reforzar su sistema inmunológico para no contagiarse de la COVID-19. ¡Buen trabajo, Andrea! El punto de vista o POV está bien redactado. Tiene el usuario, la necesidad en verbo y el insight o revelación. ¡Saludos! Bien, para redactar la pregunta retadora, vas a aplicar la técnica de ¿cómo podríamos nosotros?, la cual consiste en generar preguntas vinculadas con los usuarios, sus necesidades y las revelaciones encontradas, o insights. Entonces, Fátima, ¿cómo crees que debería Andrea redactar su pregunta retadora?
Profesor, lo que ha propuesto Andrea en su pregunta retadora sería: ¿cómo podríamos nosotros hacer para que Mariana consuma la vitamina C para reforzar su sistema inmunológico? ¡Excelente, Fátima! Profesor, yo redacté la pregunta retadora y es la siguiente: ¿cómo podríamos nosotros hacer que las frutas y verduras duren más tiempo y no se maltraten para transportarlas a otras comunidades? ¡Muy bien, Pedro! Ahora invito a los estudiantes que nos escuchan de todo el Perú a elaborar su pregunta retadora. ¡Vamos con la cuenta regresiva! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Recibimos el mensaje desde la ciudad de Trujillo. Martín nos dice que ya redactó su pregunta retadora. ¿Cómo podríamos elaborar y rediseñar las camisetas deportivas para que sean más cómodas y ventiladas? ¡Estupendo trabajo, Martín! Recuerda, siempre registra las actividades que realizas en tu cuaderno de apuntes o utilizando algún aplicativo de tu preferencia. Felicitaciones a todos los estudiantes que se han conectado al programa y que están participando constantemente en sus casitas. Gracias por acompañarnos. De esa manera, aprendemos juntos en este programa. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es momento de reflexionar sobre el logro de nuestros aprendizajes. Para ello, debemos responder algunas preguntas. ¿Qué situaciones favorecieron tus aprendizajes? ¿Por qué crees que es importante elaborar prototipos de solución en base a los problemas y necesidades para promover al mundo las riquezas naturales como potencialidades de mi localidad? Definiendo el desafío, en base a las diversas técnicas desarrolladas, pudimos obtener información para poder crear una propuesta de valor y solucionar los problemas de las personas de mi comunidad. Para organizar y sintetizar la información, utilizamos la técnica de saturar y agrupar. El redactar el punto de vista o POV. ¿Cómo podríamos? ¡Excelente! Agradezco su participación constante en el programa radial. El apoyo de ustedes es muy útil para apoyar a sus compañeros que nos están sintonizando en sus casitas y así lograr el propósito de aprendizaje. Gracias, profesor, por sus enseñanzas y asimismo a los compañeros que estuvieron participando con sus mensajes de texto. Y no se olviden de realizar sus actividades. Gracias, profesor. A las compañeras y compañeros que estuvieron con nosotros activos. Me gustó mucho estar en este programa radial. ¡Nos vemos en el siguiente programa! ¡Cuídense! Docente, tu participación es muy importante para el proceso de aprendizaje de tus estudiantes. Por ello, reconocemos tu esfuerzo y compromiso que brindas para el logro del aprendizaje de tus estudiantes. Continúa escuchando las sesiones para que acompañes y retroalimentes de manera efectiva, orientándolo a aplicar la metodología del Design Thinking. A partir de plantear el desafío, recoger información para empatizar, sintetizar y definir el problema de las personas o usuarios, para promover las riquezas naturales en forma de productos innovadores con valor agregado de su comunidad. Madres y padres de familia, ¿es usted un aliado importante para el aprendizaje de su hija o hijo en su programa Aprendo en Casa? Bríndale las condiciones para que escuche el programa, ya que el apoyo de los padres es muy importante. Ayúdalo a redactar el desafío, a empatizar con la técnica de la observación y a definir el problema aplicando el punto de vista o POV, obteniendo la pregunta retadora. Bríndale el reconocimiento a su dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades en cada semana. Felicitaciones a los estudiantes de todo el Perú. Nos reencontramos en el próximo programa a esta misma hora y en esta emisora radial. Asimismo, comparte tus actividades aprendidas con tu familia. Recuerda guardar tus evidencias, porque se utilizarán cuando regreses a clases. ¡Hasta nuestro próximo programa!
Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.